Son 130, sí, 130 bancos del bienestar que serán instalados en Veracruz. El gobierno federal supervisa los terrenos en los cuales serán construidos los bancos del bienestar en el estado de Veracruz. Y que se van a hacer en el país 2.700 sucursales del Banco de Bienestar en las zonas más dispersas, con el fin de acercar los recursos financieros directamente a la gente. No tan solo como una banca para que disperse los recursos de la gente de los proyectos estratégicos del gobierno, como son los ancianos mayores de 68 años, 65 en la zona indígena, las personas con discapacidad, las becas Benito Juárez, las tandas de bienestar, los jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, que es un despliegue de muchos recursos, pero que desgraciadamente el sistema bancario en México está concentrado en las urbes y a las poblaciones más dispersas no llega. En el estado de Veracruz se instalará el 10% de las sucursales del Banco del Bienestar que se pretenden abrir a nivel nacional. 130 pueden ser las que nosotros estamos aspirando. Ya ahorita tenemos más de 220 propuestas que estamos presentando de predios federales, predios que los municipios están presentando, del gobierno del estado. En fin, nada más que el estatus jurídico y la cuestión técnica de dónde están los predios es lo que ya se tiene que valorar a partir de un decreto que se emitió por el presidente en días pasados, donde a propuesta de la Secretaría del Bienestar y de la Coordinación de Programas ya va a tomar su decisión el ejército, porque son quienes van a construir las sucursales bancarias, y el Banco del Bienestar como ejecutante de la obra, porque son donaciones de predios. Como parte del programa de austeridad, los terrenos que serán utilizados son donaciones de ayuntamientos y gobiernos estatales. Bueno, nosotros ayer, por ejemplo, supimos que el ejército ya revisó 3 predios, uno en Cosautlán, uno en Coatepec y otro en Teocelo, y están opinando positivo. Como ese caso habrá varios. Aquí, para qué es lo que les puede interesar, vamos a ver si en el predio que está en Urano, en el ISSSTE, es factible. A lo mejor no es en lo inmediato, por las características del predio, y así sucesivamente. De esta manera, la población de las comunidades beneficiadas con los programas sociales ya no tendrán que viajar a otros municipios para poder cobrar. Imágenes Jesús Pacheco Cabrera, Alfonso Rodríguez, Córdoba, Noticieros Televisa.